Thank you for all being here, and I want to welcome all of you for being here in the city of Dorado, the city hall. We have called this press conference because today is an important day for the city of Dorado and for the resident and business. A few months ago, my fellow council members and I entrusted Mr. Joe Carollo with the duties and responsibility of city manager of our city of Dorado. At that time, I spoke with Mr. Carollo and expressed my commitment to ensure that taxpayers' dollars be spent wisely and efficiently. For that reason, I requested that Mr. Carollo review the city budget and to make recommendations on how we could eliminate any unnecessary and excessive spending. Our ultimate goal was to significantly reduce the city spending without affecting the quality of services that we provide to our residents and businesses. Manager Carollo diligently headed this task and successfully identified areas in which the city could incur significant savings. After much cooperation and hard work by the manager and the city staff, today I'm proud to announce that we will be amending our budget and reducing it by 28.5%. This translates to over $16.5 million in savings. $16.5 million in savings. This saving represents better allocation of funds and a smarter spending of our taxpayer dollars. The amended budget will be the city's lowest budget since 2006. Additionally, the city will have over $40.5 million in surplus. Our community will be able to see the impact of these savings throughout the city. A stronger economic base represents the ability of more funds for improved services, new parks, roadway improvements, new and upgrade community facilities, high levels of security, and more. More importantly, a stronger economic backbone will give us the ability to reduce taxes for the upcoming years, fiscal years. Our constituents have entrusted us to protect their tax dollars, and it is our duty to allocate them in the most efficient and beneficial way for our residents and business owners. I want to applaud and congratulate Manager Carollo, Mrs. Elisa Rassi, our financial director, of all of our department directors, and the entire city staff for working together and successfully accomplishing this challenging and significant task. However, I would like to add that this is a great accomplishment and victory for the residents and businesses of the Dorado community. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Les doy la bienvenida a nuestro City Hall. Decir que hemos convocado esta rueda de prensa porque hoy es un día muy importante y especial para nuestra ciudad de Dorado. Hace unos meses, los miembros del Consejo Municipal y yo le dimos un voto de confianza al señor Joe Carollo al nombrarlo administrador permanente de nuestra ciudad. Eso. En ese momento, hablé con el señor Carollo y le expresé mi compromiso de asegurar que los impuestos de nuestros constituyentes se usasen de manera sabia y eficiente. Por esa razón, le pedí al administrador Carollo que revisara el presupuesto actual de nuestra ciudad y nos diera recomendaciones de cómo nosotros podríamos eliminar cualquier gasto innecesario y excesivo. Nuestra meta era lograr reducir significativamente los gastos de la ciudad sin afectar la calidad de servicios que proveemos a nuestros residentes y negocios. El administrador Carollo encabezó esta tarea diligentemente
y logró identificar varias áreas en las cuales la ciudad podía encontrar importantes ahorros. Luego de mucha cooperación y trabajo por parte del administrador y todo el personal de la ciudad, hoy con mucho orgullo anuncio que estaremos corrigiendo el presupuesto municipal, reduciendo en un 28% nuestro presupuesto. Esto representa un ahorro de más de 16.5 millones de dólares. Estos ahorros representan una mejor asignación de fondos y un uso más eficiente de los impuestos de nuestros residentes. El nuevo impuesto será el más bajo de la ciudad desde el año 2006. Adicionalmente, la ciudad tendrá una reserva de más de 40.5 millones de dólares. Nuestra comunidad podrá ver el impacto de estos ahorros alrededor de toda la ciudad. Una base económica más fuerte representa la disponibilidad de más fondos para el mejoramiento de servicios, construcción de nuevos parques, proyectos de mejoramiento vial, nuevas instalaciones comunitarias, mejores niveles de vida y de seguridad. Más importante aún, una base económica más fuerte nos dará la habilidad de reducir los impuestos municipales para el próximo año fiscal. Nuestros constituyentes nos han confiado proteger su dinero y es nuestra responsabilidad y deber usar el dinero de la manera más eficiente y beneficiosa para nuestros residentes comerciales y comerciantes. Quiero aplaudir y felicitar al administrador Carollo, a Elisa Razzi, directora de finanzas, y a los directores de cada departamento por trabajar en conjunto y lograr esta ardua e importante tarea. Sin embargo, quisiera destacar que más importante aún, esto es un gran éxito y triunfo para los residentes y empresarios de Doral. Ahora quisiera, en este momento, bueno, antes de eso, quisiera darle la bienvenida a nuestro former State Representative Rafa Arza. No sé si aquí hay algún otro miembro oficial electo para reconocerlo, pero quisiera invitar al administrador Joe Carollo para que nos dé unas cuantas palabras de este gran triunfo para nuestra ciudad, que representa muchísimo en el bienestar de todos en esta bella ciudad de Doral. Gracias, señor Carollo, y gracias al staff.